Para medir la resistencia de un relevador, mediremos la resistencia entre las terminales 85 y 86 y nos debe de dar un valor entre 50 y 100 ohms. A continuación mediremos la resistencia entre las terminales 30, que es esta de aquí, y la terminal 87A, que es esta de en medio, y deberemos de ver un valor menor a 0.5 ohms o medio ohm. A continuación, al relevador le vamos a conectar dos cables, uno al 85 y otro al 86, y del otro lado van a estar conectados uno al positivo de la batería y el otro al negativo de la batería. Una vez que están así, vamos a medir la resistencia entre el 87 y el 30, y no nos debe de dar más allá de 0.5 ohms o medio ohm. Listo. Suscríbete a Electrónico Automotriz desde cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook y Doctor Mecánica en TikTok. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook y Doctor Mecánica en TikTok. Y nos vemos hasta otro video.